Ya tengo la compra hecha. Habéis visto que estaba pasando la compra del carro a los bolsos aquí en el coche, pero es que siempre lo hago así cuando vengo sola a comprar. Es que las cajeras lógicamente tienen que pasar la compra rápido porque si no se acumula mucha gente, pero claro, viene uno solo yo me estreso si tengo que colocar las cosas en los bolsos. Entonces lo que hago siempre, paso toda la compra, cuando pasa por caja, la paso al carro y después aquí en el coche ya la paso a los bolsos. Es doble trabajo, pero bueno, pero lo hago con más tranquilidad, sin agobio, y lo prefiero así. Y siempre lo he hecho así. Si vengo acompañada, ¿no? Si vengo con mi marido o con mi hija, alguna de mis hijas, pues lo hago directamente en caja, pues lo paso a los bolsos. Pero cuando vengo sola no, porque si no, es que me estreso porque veo que se va acumulando muchas cosas allí en caja, ella pasando rápido y acumulándose, y yo no doy aviso a colocarlo en los bolsos, entonces con eso no puedo. Entonces pues siempre lo hago así, que me es más cómodo y más tranquilo. No había mucha gente, que digamos, compré más de lo que venía a comprar, lógicamente. Porque siempre veo uno una cosa y al carro, otra cosa al carro, pero bueno, por eso es mejor hacer la compra semanal, venir un día solo a comprar, pero como vengas dos, te gastas el doble, que es lo que me ha pasado a mí. Pues eso, hace sol, pero tampoco hace tanto calor, hace un poquillo, pero no tanto. Ahora voy a pasar, porque cada vez que vengo a este Mercadona, a este donde estoy, pues paso por un sitio que me gusta a veces ir por la tardecita, a lo mejor a coger fresco o así, que es donde suelen aparcar autocaravanas. Y yo, como estoy metida en el mundo de autocaravanas, me gusta aparcarme allí y verlas y también coger fresco. No me voy a aparcar, pasaré a lo mejor, no sé si me aparco o no, porque todavía es temprano, todavía para terminar de hacer la comida me da tiempo, porque es que todavía me queda, pero voy a pasar para que a ver qué tal, porque me gusta, a mí me encanta ver las autocaravanas, me gusta estar aparcada al lado de ellas, y es que me apasiona este mundo. Y nada, pues nos vamos y a colocar la compra y a terminar de hacer cosas. Quiero hacer un postre hoy. Quiero hacer, a ver si lo hago hoy, porque esta tarde tengo cositas que hacer también, y quiero hacer una tarta de queso, a ver si la hago, pues la muestro, y si no la hago, pues no la mostraré otro día cuando la haga, a ver si hoy tengo ganas. Es facilita y se hace súper rápido, pero como quiero hacer varias cositas esta tarde, pues no lo sé, pero lo intentaré. Pues yo ya estoy en la zona que dije, solamente hay dos autocaravanas, pero es que aquí más bien, porque aquí hay más bien una avenida, y aquí la gente, los autocaravanistas o furgoneteros, suelen venir más bien a hacer noche, entonces, porque a lo mejor están de ruta durante el día, y después, claro, a todo autocaravanista o furgonetero le gusta quedarse a dormir donde hay más autocaravanas o furgones, para no quedarse en sitio solo. Entonces vienen muchas a esta zona, y lo que ya por la tardecita, la zona está chula. Aquí hay una,
La otra la tengo por detrás, pero no. A ver si por el espejo retrovisor se ve. Bueno, aquí. No sé si se ve. Por ahí sí se ve. Y esta es la zona. Mirad qué zona más chula. El mar. Está chulo. Aquí hay un bufadero. Que está chulo ahora mismo. A ver. No está haciendo su función de bufadero, porque el mar tiene que estar de una manera y ahora no. Pero hay días que está súper, súper bonito. Hay que visitarlo porque es que es impresionante. Hay días que está demasiado, demasiado bonito. Suelta el vapor ese, el agua, como la tiene que soltar el bufadero. Y la verdad que es súper, súper bonito. Pero hoy la sola no ayuda. Tiene que estar de otra manera, como más sola, más fuerte. Pero hoy no. Pero así todo viene gente a visitar porque es un sitio que viene mucho turista, a visitarlo. Porque está como zona para un sitio para visitar así en la isla. Porque está muy bonito y siempre, siempre hay gente. Es esa zona por ahí, por donde está, por ahí, más o menos, es donde está el bufadero. Y ahora mismo ahí se ve, no sé si la cámara lo recoge. A ver si lo acerco un poquito. A ver si lo acerco un poquito, si se ve gente en la roca. Pues sí. Pues ya me voy a ir para casa. Ya me voy a ir para casa. Y hacer lo que tengo que hacer. Para terminar. Además, no me apetece estar. Ahora mismo no me apetece estar en la calle tampoco. Porque hace un poco de calor. Y. Que no es que haga tanto. Pero que no me apetece estar en la calle. Me apetece más irme. Aquí me gusta venir a lo mejor también alguna tardecita. Y durante el día cuando, como digo, como dije, alguna vez que salgo a hacer la compra, pues si está el tiempo bueno, pues sí me gusta pasarme y estar un ratito aquí cogiendo fresco. Pero si hace calor, no me gusta mucho. Pues eso, pues me voy para casa a colocar la compra y a terminar de hacer la comida. Pues voy a hacer ya la tarta, iba a decir la tortilla. La tarta de queso, a ver qué tal sale. Solamente la he hecho una vez y hace años. Y me encanta hacer tartas, pero esta que gusta muchísimo, la verdad que en mi casa gusta la tarta de queso, pero como que no me ha dado por hacerla, no sé por qué. Entonces, hoy toca hacerla, a ver qué tal. Aquí tengo los ingredientes ya preparados. Mira, a ver si se ve bien. Vale. Aquí tengo 300 gramos de queso en crema, 3 cucharadas de azúcar, nata para montar, de un vaso de leche, pues se le quita un poquito, se le aparta un poquito. Y después también lleva gelatina, se le puede poner en polvo. Yo le voy a poner, como no tengo en polvo, le voy a poner este tipo de gelatina. A ver qué tal. Y después, pues la mermelada de frambuesa se le voy a poner. Le puede poner de fresa, la que guste más, pero yo le voy a poner de frambuesa. Esta. Esta está súper rica. Pues vamos a empezar con el lío. Voy a preparar el molde para que lo vean. Se me había olvidado las galletas, que es una de las cosas importantísimas, que es para la base de la tarta. Entonces, se me olvidó mostrarla. Pues la vamos a triturar. La puedo abrir. Y ponerle mantequilla. A ver si puedo. Lo voy a poner en esta batidora. ¿Se me ve bien? Sí, estoy un poquito a contraluz. Voy a poner esta batidora y se queda súper bien triturada.
ese. A ver, quede bien. Vale. Pongo este. Mira, aquí. Ahí. ¿Se ve bien? Sí. Voy a derretir la mantequilla, la voy a echar poco a poco, a ver. Un poquito más. Se la voy a poner toda. Eso es ya mirando la cantidad que lleva. Cuando lo vea ya que se puede aplastar así bien. Pues ya está. Pues ya tengo la base hecha. Ahora la voy a poner en la nevera en lo que hago la otra mezcla para que se coja la consistencia que tiene que coger. Pues ya voy a hacer la mezcla. A ver. Voy a poner el queso crema en el bol. ¿Se ve bien? Sí. Aquí. A ver, así. Y el ajo, que me cargo el cristal, el azúcar, y lo voy a mezclar, bien. Así. Vale, ahora le voy a poner la leche que ya tiene la gelatina. Y lo volvemos a mezclar. Así. No quiero salpicar. Vale. Un poquito. Y ahora le voy a poner pues la nata. Así tal cual. Tal cual está en el bote. Vale. El bote de este de los pequeños. ¿Cuánto trae esto? Medio... 500 mililitros. Se lo ponemos así. Voy a cortar un poquito más. Vale. Así. Y ahora lo batimos todo. Vale. Aquí. Lo todo limpio. Vale. Ahora voy a coger la batidora. A ver si tengo... Por aquí. A ver. A ver si nos salpicamos. Y con la batidora, pues lo batimos. Pues ya tengo la mezcla toda hecha. Voy a poner ya en el molde. A ver qué tal quedó. Así. Pues ahora la pongo unas horitas en la nevera, como 5 o 6 horitas, y después ya cuando vea que ha cogido consistencia es cuando le pongo la mermelada encima, porque mientras no se le puede poner. Y vamos a ver cómo queda. A ver, la probé y está rica. Ahora lo que falta es que coja consistencia o no. Vamos a ver.
Pues mira cómo quedó la tarta. Tiene una pinta buenísima. Ya mañana pues la partiremos y a ver qué tal. Yo la probé, lo que es la masa y estaba súper súper rica. Pues vamos a ver. Lo que sí, la próxima que haga, pues en vez de ponerle gelatina, le voy a poner 3 sobres de cuajada, que creo que va a quedar mejor. Así que si la quieren hacer, pues creo que va a quedar mejor, bastante mejor con cuajada, con los sobrecitos esos que se compra de cuajada, que se vende en cualquier sitio y en cualquier supermercado. Y creo que va a quedar mejor que la gelatina, por lo menos para a mí me va, creo que sí, para mí sí.